Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos ya prácticamente finalizando una semana más de este mes de julio y como cada fin de semana, como cada viernes, le tenemos en primera instancia información referente pues sobre diversos eventos culturales, deportivos, musicales y hasta gastronómicos para que bueno, pues usted los tome en cuenta y si tiene oportunidad de asistir lo haga. Y es que Huejotzingo los espera el cuarto festival del Pepián este 22 y 23 de julio en la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda a partir de las 12 del día, con diferentes actividades culturales para que degusten de este platillo insignia del municipio. Una receta muy empleada en la gastronomía de México, así que no dejen pasar la oportunidad de conocer este gran lugar del estado de Puebla, porque además se premiarán a los expositores que preparen el platillo con el mejor sabor, textura y otros aspectos ligados a la receta tradicional, con un primer, segundo y tercer lugar. Las fiestas y eventos en Huejotzingo son diversas durante prácticamente todo el año, así que si lo suyo son las ferias, no se pierda de las festividades en honor a la Virgen del Carmen en el primer barrio de Huejotzingo, que aunque iniciaron desde el pasado 9 de julio con diferentes actividades principalmente eclesiásticas, este domingo 23 y lunes 24 de julio, no deben perderse de los juegos artificiales, juegos mecánicos, misas, antojitos y un sinfín de actividades durante todo el día dentro de la Feria de la Iglesia del Carmen. En cuanto a lo deportivo, Lobos BUAP ya está en primera división y este fin de semana se estrenan con el partido inicial en el que se enfrentarán contra Santos Laguna en un encuentro que promete tener mucha emoción y grandes jugadas. La cita es en el Estadio Universitario de la BUAP, ubicado en Ciudad Universitaria, con accesos desde 150 pesos para que no se pierdan de este primer encuentro del equipo de fútbol Lobos BUAP a las 5 de la tarde este sábado 22 de julio. Por último, y para quienes andan en busca de alguna mascota, no se pierdan de la jornada de adopción de mascotas que se llevará a cabo en Analco, en Puebla capital, un evento en donde podrá darle un hogar a perros y gatos que son rescatados de la calle y que junto con su familia puede apoyar esta noble causa. Lo único que tiene que hacer es asistir al Parque Analco o al barrio de Analco este domingo entre las 11 y 17 horas con una copia de su identificación oficial y comprobante domiciliario, así como una fotografía digital o impresa donde resguardará la mascota y por supuesto una correa o collar, una jaula o transportadora para que desde ese momento se convierta en su dueño legítimo y lo lleve a conocer su nuevo hogar. Así es que bueno, pues ahí está la información referente a algunos de los eventos, de las actividades que pues bueno usted puede tomar en cuenta para visitar, para presenciar durante este fin de semana. Y entrando ya dentro de la información noticiosa, garantiza SECTE abasto de placas en lo que resta de este 2017 allá en Tlaxcala. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado restableció al 100% la expedición de placas para motocicletas, camionetas de carga, remolques y personas con discapacidad. El titular de la SECTE, Noé Rodríguez Roldán, destacó que la empresa que ganó la licitación entregó un total de 27.350 láminas, abasto suficiente para lo que resta del año. Son 500 para autos antiguos, 300 para remolque privado, 500 para unidades de transporte público, 5.200 para motocicleta, 5.300 para camioneta, 15.000 para automóvil, 400 para personas con capacidades diferentes y 150 para las corporaciones municipales, para patrullas municipales. El canje de placas no es obligatorio, solo hay casos específicos en que los usuarios pueden obtener sus juegos con la nueva imagen. Estas placas, esta dotación de placas que tenemos, cumple con todos los requisitos en cuanto al formato y a los lineamientos que ha establecido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero quiero dejarlo muy en claro, no se refiere al canje de placas, no es obligatorio, es solamente para aquellos que por necesidad que adquirieron un vehículo nuevo o que tienen que hacer la reposición de las placas por robo o extravío, ya sea de la placa o de la unidad, o quienes voluntariamente quieran tener estas placas con la nueva
con la nueva imagen institucional de este gobierno lo pueden hacer, pero no es obligatorio. A partir de esta fecha, los automovilistas ya pueden acudir a una de las 8 delegaciones de la SECTE para realizar el canje de placas. Instituto Tlaxcalteca de la Juventud entrega recursos a jóvenes emprendedores. El secretario de Educación Pública en la entidad, Manuel Camacho Higareda, encabezó la entrega de recursos a jóvenes bajo el programa Jóvenes Emprendedores Tlaxcaltecas. En Apizaco destacó que los jóvenes son el motor de toda sociedad, porque en ellos recae la realidad en que vivimos. Por eso es que nosotros queremos jóvenes triunfadores y jóvenes exitosos. Por eso es que Marco Mena apoya estas iniciativas y busca que sea cada vez mayor la cobertura y mayor el impacto. Y eso ustedes lo pueden verificar en el Plan Estatal de Desarrollo y principalmente en las acciones concretas y puntuales que se llevan a cabo y que vendrán en mayor cuantía. Para el gobierno de Marco Mena, resaltó, es fundamental respaldarlos, pues su emprendedurismo mejorará el desarrollo de las familias y del Estado. Nosotros creemos en los jóvenes porque los jóvenes creen en una sociedad mejor. Los jóvenes creen en el autoempleo, los emprendedores creen en el autoempleo, los emprendedores saben identificar oportunidades ahí donde cualquiera vería dificultades, saben que sus comunidades, aún con todos los problemas que tiene, en realidad lo que ofrece son oportunidades de desarrollo. Los jóvenes emprendedores aprovechan esas oportunidades para proponer soluciones y participar no solo de la solución de esas problemáticas, sino del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de su comunidad. En total se entregaron recursos por el orden de 640 mil pesos para 26 proyectos emprendedores. De enero a la fecha, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, en coordinación con el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, FONTLAX, ha liberado 2.3 millones de pesos para 78 proyectos productivos. En una más de las notas, apoya Secoduvia, Nativitas, Chautempan, Terrenate y 27 municipios más con trabajos de bacheo. En el primer semestre del año, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secoduvi, realizó trabajos de bacheo en 30 municipios de la entidad tlaxcalteca con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad de las familias tlaxcaltecas y fortalecer la infraestructura urbana a estas demarcaciones, ya que había zonas que presentaban deterioro de la carpeta asfáltica. Y de enero a junio, la Secoduvi suma un total de 8.108 metros cuadrados de superficie intervenida, siendo los municipios que han sido beneficiados con estos trabajos Apetatitlán, Contla, Cuapiaxtla, Españita, Ixtacuizcla, Nativitas, Chautempan, Terrenate, Texoloc, Tlaxco, Toltolac, Xaltocan, Zacatelco, Citlaltepec, entre otros. Y bueno, pues pasando a más de la información dentro de esta emisión, ya viernes 21 de julio, pero cambiando de región, policía de Tlahuapan y Tlalancaleca aseguran unidades con hidrocarburo ilícito. Elementos de la Policía Municipal de Santa Rita, Tlahuapan y San Matías, Tlalancaleca lograron en distintas acciones el aseguramiento de dos camionetas vinculadas al robo de hidrocarburo. La primera unidad fue asegurada en inmediaciones de la zona de ductos de Santa Rita, Tlahuapan, la cual trasladaba dos contenedores de 1.000 litros abastecidos con combustible. Mientras que por otro lado, policías de San Matías, Tlalancaleca ubicaron en el paraje del Moral, en San Francisco, Tlaloc, una camioneta marca Chevrolet color azul con placas de circulación SL89347 que contenía un bidón con 800 litros de combustible, por lo que ambas camionetas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. En una nota más, dentro de lo correspondiente a aquella región, entregan equipamiento y mejoran condiciones laborales de 122 elementos de seguridad pública de Texmelucan. Emma Fernanda Enciso Tostado, enlace Fortaseg, dio a conocer que hasta el momento cada policía ha recibido 17.278 pesos como parte del programa de mejora de condiciones laborales, por lo que con un monto total de 2.107.929 pesos
con recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, el FORTASEC, se mejoran las condiciones laborales de 122 elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de San Martín Texmelucan, además de llevarse a cabo la rehabilitación de las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública, con el fin de que la corporación cuente con espacios dignos para un mejor cumplimiento de sus funciones. Muy bien, y ya para ir finalizando con la información de este primer bloque, y en una nota que le damos a conocer en días anteriores, ponen en marcha Casa de Justicia de Texmelucan. Finalmente, este día se llevó a cabo la apertura de la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, un edificio que tuvo un costo de 51 millones de pesos y cuyo proyecto inició durante la administración estatal pasada, en el cual personal capacitado en el nuevo sistema de justicia penal se encargará de brindar atención a los ciudadanos que hayan sido víctimas de la comisión de algún delito, por lo que la ley se aplicará de ahora en adelante en Texmelucan de manera pronta y expedita tras el inicio de operaciones de esta Casa de Justicia, contribuyendo a solventar todos y cada uno de los casos legales, denuncias y sus ratificaciones, no solo de los texmeluquenses, sino de los municipios conurbados, ya que a decir del edil Rafael Núñez Ramírez, se ejecutará una administración e impartición de justicia eficiente que promueva la denuncia y sin duda alguna la respuesta inmediata. Pues ahora, pues solo esperemos que realmente se cumpla la ley con respecto pues a esta apertura de esta Casa de Justicia ubicada allá en el municipio de San Martín Texmelucan. Ya de esta manera, pues nosotros finalizamos, cerramos este primer bloque de noticias. Lo invitamos a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más de la información. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Somos la comisión organizadora del baile del 26 de julio. Queremos hacer un agradecimiento al Ayuntamiento Municipal por apoyar a la comisión organizadora. Están todos invitados para el baile de la serenata al patrón Santiago Apóstol para el día 26 de julio, miércoles. Queremos hacer un agradecimiento a todo el municipio, la gente que nos apoya y nos aporta. Esperemos que nos sigan apoyando. Esa pared que nos separa siempre debe caer. Debemos platicar. Invitados. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Damos paso a este segundo bloque de información en este espacio de Noticias al Día. Denuncian pobladores hidrocarburo robado procedente de comunidades de Coronango. De acuerdo a pobladores de San Pedro Cholula, concretamente de la Junta Auxiliar San Diego Coachayocla, desde hace unos meses el llamado huachicol se ha comenzado a distribuir en la zona en 12 pesos el litro, pero además aseguraron que el hidrocarburo ilícito procede de las Juntas Auxiliares de San Francisco Ococlán y San Antonio Mihuacán, pertenecientes al municipio de Coronango, aunque resaltaron que la venta aún no se descara como en el llamado Triángulo Rojo.
Finalmente, los lugareños aseguraron que la falta de rondas patrulleras, así como de policías en las juntas auxiliares, permite que los llamados huachicoleros transiten sin ningún problema de madrugada e incluso a plena luz del día, incrementándose así la venta del combustible ilícito. Así que bueno, pues ahí la información referente pues a este tema, del cual pues seguramente en las próximas horas pues las autoridades de Coronango podrán emitir su postura al respecto para, bueno, pues ratificar si realmente pues todo esto del huachicol que ha llegado pues ya recientemente a San Pedro Cholula, pues sí, realmente proviene de aquel municipio. Pero por otro lado, también dentro de lo relacionado a aquel municipio, recuperan en San Andrés tracto camión robado en Coronango. Policías municipales de San Andrés Cholula recuperaron un tracto camión de la marca internacional color blanco con placas UE15419 del Servicio Federal con número económico 6370 de una cadena comercial, el cual fue robado en el periférico ecológico casi a la altura de la autopista de San Francisco Ocotlán, Junta Auxiliar de Coronango, pero tras ser reportado por medio de la coordinación entre los municipios del área metropolitana y mediante GPS, se ubicó al tractocamión en Periférico Ecológico y calle Pomaski de la colonia Emiliano Zapata de ese municipio, por lo que se realizó el procedimiento correspondiente, poniendo la unidad a disposición de la autoridad competente. Cambiando de nota, y dentro de otro de los municipios que conforman el octavo distrito, autoridades realizan programa por la igualdad en Xoxtla. El alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, acompañado de su esposa Benedith Pérez, presidenta del Sistema Municipal DIF, y de Raúl de la Mora, representante del Instituto de la Mujer, entre otras personalidades, llevó a cabo la inauguración del programa denominado En San Miguel Xoxtla, Trabajamos por la Igualdad, el cual tiene como objetivo que mujeres y hombres valoren los roles que desempeñan dentro de la sociedad, y con ello conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida, que las mujeres tengan el mismo acceso, trato y oportunidades de gozar del derecho a la educación, al empleo, a la salud, a la asociación ciudadana y a la participación política, así como a ser felices. Al respecto, el representante del Instituto de la Mujer agradeció y valoró la gestión del municipio para llevar a cabo el programa en Xoxtla y explicó que tendrá una duración de un mes aproximadamente, en donde se realizará un foro de consulta municipal, mesas de trabajo por la igualdad de mujeres y hombres, pláticas en escuelas, así como asesorías a mujeres. En una más de las notas preparadas para esta ocasión, para este fin de semana, autoridades estatales y municipales inauguran rehabilitación de pavimentación de calle Reforma en Domingo Arenas. Este 20 de julio, Antonio Galifayat, gobernador del estado de Puebla, y el presidente municipal de Domingo Arenas, Francisco Meneses Muñoz, inauguraron la rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Reforma, la cual tuvo una inversión de poco más de 4.5 millones de pesos. Agradezco en nombre del honorable ayuntamiento, de todos los compañeros que forman el equipo, porque pues obviamente si no fuera a través de los compañeros también no podríamos hacer este tipo de eventos y este tipo de actividades, este tipo de convenios a través de ustedes. Quiero comentarles como situación adicional que dentro de los últimos días metimos el proyecto y bueno, los compañeros regidores los tuve ahí en distintos horarios con tal de que pudiéramos firmar el convenio y al final pues se logró este tipo de proyecto que es la carretera. Nos falta un poquito todavía, pero finalmente pudimos hacer un gran convenio por más de 4 millones y medio de pesos. Al respecto, Tony Gali reconoció el trabajo y compromiso del edil para con las familias de su municipio. Ya vimos el antes, ya vimos el después, ya vimos el impulso tan importante y los recursos económicos que puso el municipio, que puso el estado para realizar esta obra de más de 600 metros en concreto hidráulico. Te felicito de verdad, Alfredo Francisco Meneses, presidente municipal y amigo personal de un servidor, por esta obra tan importante y sobre todo por el compromiso, al igual que todos tus compañeros presidentes municipales de la región, ponen en interés de las familias poblanas. Durante el evento, el gobierno
gobernador poblano también realizó la entrega de apoyos a más de 2.000 productores del campo a través del programa Insumos a Tiempo, otorgó 115 títulos de propiedad, reconoció la labor de las brigadas forestales a las que dotó de 208 herramientas, firmó como testigo el convenio de agricultura por contrato entre restauranteros asociados a la Canirac y productores de ingredientes del chile en nogada y anunció la primera ruta del vino en Puebla. En otros temas, se gradúan infantes del CAIC La Soledad en Huejotzingo. El director del Sistema Municipal DIF de Huejotzingo, Gerardo Morales Lozada, acudió el pasado miércoles 19 de julio en compañía del personal del organismo a la graduación de los pequeños del CAIC La Soledad, a quienes entregó un pequeño presente y en representación de la presidenta del CEMEDIF, Sujei Flores Bravo, felicitó a los pequeños y padres de familia por este primer logro alcanzado en su etapa educativa. Finalizando con la información, Morales Álvarez apadrina generaciones de los futuros profesionistas del municipio. Tras atender las diversas peticiones de las instituciones de los distintos niveles educativos de la cabecera municipal, así como de sus respectivas juntas auxiliares con la entrega de distintos apoyos, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, se congratuló por haber sido padrino de generación del Colegio de Bachilleres Plantel 18, el Colegio La Merced, nivel primaria y secundaria, el Centro de Educación Primaria Paseo de los Sauces, el Bachillerato Calmecac, el Preescolar Nanahuatzin y la Primaria Miguel Hidalgo, así como de haber sido el invitado especial de diferentes instituciones en el municipio, en donde de manera general exhortó a todos los alumnos a no desertar en su camino educativo y comenzar a tener un hábito por la lectura y el conocimiento de la historia del país, además de reafirmar su compromiso de trabajar hasta el último día de su mandato, priorizando a la educación como la base y proyección de futuros líderes en el municipio. Así que bueno, pues ahí algunas de las imágenes de estas pues diferentes graduaciones a las que asistió el edil Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, y pues bueno, dentro de lo que fuera este ciclo o el cierre de este ciclo escolar 2016-2017. Y de esta manera es como nosotros llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Lo invito a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal y por supuesto no deje de ver cada una de nuestras emisiones también en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido toda la información para este fin de semana, para este viernes 21 de julio. Ya casi vamos finalizando el mes y por supuesto no nos vamos sin antes recordarle que asista, que aproveche las diferentes actividades que pues se van realizando cada fin de semana principalmente y que aquí pues le vamos dando algunos de estos distintos diferentes eventos que se realizan principalmente en Puebla capital y por supuesto dentro de la región del cual o de la cual pues también aquí le damos a conocer un poco de la información más importante y que bueno pues se viene generando con el paso de las horas. Aproveche las actividades del fin de semana, aproveche cada una de los distintos pues eventos que se realicen en el lugar en donde usted se encuentre. Pásenla muy bien, que tenga un gran fin de semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo por esta ocasión. Esto fue Noticias al Día.